Bueno, buen día para todos. Hoy es un día donde vamos a recorrer un poquito algunos lugares del interior del departamento. En este caso, Federico, vení, vení por favor acá. Vos nos vas a explicar un poquito una zona que vos conocés allá pasando. La idea es ir hasta, bueno, vamos a pasar por Libertador. Vamos a pasar por el puente Barranca, de ahí vamos a hacer Colonia Schweizer, Paso Ceja, y de ahí vamos a ir al puente caído, digamos, el famoso paso del Yunque, digamos. Ah, bueno. La idea es llegar hasta ahí y hacer un recorrido y volver de nuevo calculo que a la tarde estaremos volviendo si Dios quiere. Bueno, y mostrar a la gente lo lindo que tiene el departamento, exactamente. Lo lindo que tiene. El otro día habíamos hecho acá un recorrido acá por la zona del camino, la ruta 31 que le llaman, y bueno, ahora vamos a ir en moto despacito, tranquilo, disfrutando y mostrándole lo que podamos por medio de filmación, de fotos, lo lindo que tiene nuestro departamento, nuestros lugares, y que ojalá que nos vaya de la mejor manera. Si podemos hablar con la gente del lugar, sería buenísimo, sería muy lindo. Bueno, nosotros vamos a ir yendo y lo vamos a ir mostrando, así que ¿está todo listo, Federico? Vamos. Lleva todo. El guía. Lleva todo. Es el guía. Bueno. Ya tengo el mapa. Dale. Federico, pasamos el puente. Este todavía es el puente. Este lo arranca todo. El Barranca todavía. Digamos, un alineador de la Barranca, vendría a ser. Ajá. Allá pasamos el Barranca, que está allá el puente Baile, digamos, el que se cayó. Ahí con Darío decíamos, cuando vinimos en época de inundación, llegamos hasta el puente en canoa, digamos. Me acuerdo que nos trajo unos chicos ahí. No, esto era todo agua. Y esto creo que ya estaba todo bajo agua, ¿no? Sí, esto estaba todo bajo agua. Y acá no se podía pasar. ¿Vamos todos los matas acá o qué? Y, no sé. ¿O quieren ir más adelante? Y quieren ir, son las 10. ¿Cómo diga? Si tenés otro lugar por ahí. Yo no sé si quieren llegar hasta el Saturno. ¿El Saturno dónde está acá? El Saturno es un arroyito que seco. No tiene. Pero tenemos que entrar acá doblamos a la derecha. Doblamos a la derecha y nos vamos, pasamos por Colonia Schweizer. Y ahí ya pasamos Colonia Schweizer y está el Saturno. Vamos ahí. Vamos. Colonia Schweizer, estamos conociendo Colonia Schweizer. ¿Y acá, Federico? Este es el famoso Saturno. Saturno. El arroyo Saturno. Esto en este momento hay apenas un hilito de agua, pero es famoso por las inundaciones. Este desemboca en el Guayquiraroya. Ajá. Que ahora vamos a ir costeando nosotros. Ahora nos vamos a acercar un poquito más al Guayquiraroya y vamos a ir costeando. Thank you.
bueno, ahora no sé cómo estará, pero hace unos años se sembraba bastante soja. ¿Y el algodón también, seguramente? No, algodón ya prácticamente desapareció de lo que es toda la zona de Libertador. Toda esa chacra que vivíamos era toda zona algodonera. Hay lugares que no hay, chicos, pero ahí ya me acomodo, ya a veces por allá por abajo no hay. ¿Y la radio? ¿Qué radio escucho? Nada, ¿no? ¿La FM? Sí, la FM, sí. Estamos acá en el Guayquiraró. Guayquiraró. Con playa y todo. Thank you.
Federico, llegamos a través de un pasillo de monte. ¿A dónde? A Paso del Yunque, al famoso. Paso Yunque. Paso Yunque. Esto es un puente, no digamos, no existe. Se cayó hace unos cuantos años, ¿verdad? ¿Y ya. Por dónde se pasaría ahora? Y ahora o pasás ahí por Sauce Feliciano, el pase, digamos, o Guairaró, digamos, Paso Telegro. Pero este es viejísimo, ¿te puente? De algo fresco. Darío se le largó a la masita para tiene que abusarse el pan. Está con la dieta de sí. Qué lindo, nos tocó lindo día. Sí, parecía cuando salimos que se venía el agua, pero mirá cómo estaba. No, espectacular. Cuánta historia este puente acá, estas maderas, estos sostén. Dice que pasaba el auto justito, Federico. Sí. Vivía una familia apellido Yunque. Y bueno, y después, con los años, se fueron, parece, del lugar este. ¿Pero eran de dónde? ¿Era nacionalidad dónde? Dicen que eran alemanes, digamos, era la Yunque. Y bueno, habitaban por acá. Y bueno, la gente, viste que nosotros denominamos cuando algo es viejo, y decimos que es cué. ¿Viste? Ya puede más tu zapato, que mezclamos con el guaraní. Y bueno, ellos se fueron de esta zona. Entonces todos los lugareños acá le decía al lugar este, le decía, ¿para dónde te vas? Y allá para lo de Yunque. Y que era la familia vieja esta que vivía ahí, digamos. Cuando vinieron los de Vialidad a notar, digamos, no sé, habrá sido gente, digamos, que no estaba acostumbrada, capaz que como hablaban acá o algo, entonces anotaron Yunque, pero era Yunque. 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 ¿Siempre vivió por acá usted? No, éramos de allá, yo nací de allá. Ah, más allá. Pero cuando yo tuve unos 9 años, 10, mi padre alcanzó a comprar este campo. Ah. Y de pichoncito me vine aquí. Y ahí me vine y ya me quedé. Porque ahí era la casa vieja de los dueños. Ah. Al lado del molino. Después en ese momento por Facebook la contactó a Margarita. Que Margarita de la Paz no es. Margarita usted entre Riana. No, no existía. No existía. El Facebook es cuadrea, en el tiempo. Cartita nomás. No. El caballo, porque nosotros vendíamos café. No, sabe el río y bueno, nos conocimos. Eso sí que fue para. Nadie le conocía, que viven en el pasado. Margarita, ¿cómo es la vida de usted acá? Cuénteme. ¿Se levantan a qué hora? Claro, levanta a las 4 de la mañana, ya está levantado. ¿4 de la mañana? Él. Ah, él. Yo me levanto.
depende si lo tengo que radio, caballo. No me levanto 6, un poquito antes. O, pero siempre cuando él está saliendo, yo ya tengo que levantarme. ¿Y tuvieron chicos o no? No, crié un. Ah, crió un. Sí. Pero. No tuve. Pero acá no hay luz, no hay nada. No hay luz, no hay nada. O sea que a qué hora ya más o menos ya están preparados para acostarse ya, a de temprano. No, nosotros a las 9. A las 9 ya se acostan. Y algo ya estamos acostados. Ajá. Pero sí, que se levantan los 9 temprano. Yo porque yo vengo de mi trabajo y ya. Ya. Bueno, antes era más distinto, ahora mío, no, se están organizando los patrones, ¿sabes? Porque medio está más en la guerra, ¿sabes? Porque más antes lo hacía trabajar 10, 11, 12 horas. Ah. Seguro. Entonces no llegaba a la noche, al día por la noche allá. Y ahora medio se están poniendo al tiro y ya no están dejando trabajar 4 horas a la mañana y 4 de la tarde. Y, claro, ya. Está más tranquilo. Está cambiando, sí, está cambiando. Bueno, ahora porque. Más es que estamos con los indígenas, no es que estamos con el viejo tampoco, el viejo del poco, pero con todos los muchachos y bueno, pero están tomando espacio, viste, porque. Cuéntenme que en esta tranquilidad, ¿qué dijeron ustedes cuando vieron 3 motos allá con casco, cada uno con su casco? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Qué pensaron? No, no, yo pensé porque nosotros tenemos gente de Santa Fe, de Paraná. Ah. Amistades, pero son amistades de gente de, ¿cómo le dije? Gente de cajadores, que vienen aquí a querer cajar un ciervo, un viracho. Y aquí a veces vienen, bajan al mediodía, o salgan unos picajes, toman un traguillo, y después ya ellos se van. Pero ellos se van aquí cerquita nomás. Ah. Ahí tienen para donde para. Y hasta que un día, mira que un día era que me cortó un. Aquí me pateó, me fui al campo, allá a curar a mirar a un animal, me pateó aquí el tenero. Me cortó aquí, hasta aquí. Ajá. Y venía yo, estaba mi dedo ahí, me encontré en el camino, los muchachos. Y me saludaron, no les conocía yo. Les saludé, vinieron a cazar, no sé si. ¿Qué tal bajaron su dedo, hombre? Se me cortó un ternero. ¿Qué les va a ponerme? Y bueno, le ponía agua oxigenada, una cosa, no sé. Y a buscar, le dije que no hay las cajas, hay el bolillo. Pero me voy a para las cajas y ahí, de derecha. Y ahí me dijo, gente. ¿Qué tipo era que me dijo mando que le ponga? Está la. ¿Cómo que se llama? Sí. Aceite de máquina. Aceite de máquina, ponerme. Aceite. Atarla, juntarla así, ponerle y bien mojado con aceite de máquina. Y atarla así. Aceite de máquina, vos mirá. Aceite de máquina. Lo mejor que hay para las heridas. Hay así o que lo mejor. Porque este se dio vuelta para allá. Pues. Y esta carne para acá. Que yo la bendija, así que yo la bendija. Pues mirá. Así que yo la bendija. Se abrió usted la carne. Bueno. Y bueno, yo dije, yo le iba a hacer caso, le iba a poner, porque yo desesperado, ¿viste? Claro. Y bueno, y ahí me allá vine y le dije, poner ahí, le puse. Le puse así y le junté. De primera jugó un tacurujito así, todo así, medio gruesito, medio anchito. Sabe que no le juntaba nunca. Después me empezó a poner. Antes era más poblado la zona, todo esto, ¿no? Sí. Se van yendo la gente. Sí, se van yendo. Porque ahí en la boca mismo tenía todavía gente trabajando en la estancia, vivían ahí. Y en la boca. Y la otra de este lado, güey, de la comisaría. Ah, sí, sé que le prendieron fuego. Seguro no. Que le prendió fuego. Seguro la que era cuando estaba Montiel. Porque Montiel consiguió ese pedazo de tierra.